Institutional traders are taught from their first day that they buy good levels or they don't buy at all. Unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross uh, or whatever. at exactly where the institutional orders are. I think that institutional traders are just doing what institutions. Traders, ¿cómo estáis? Uno de los objetivos que más he visto que tienen los traders uh, últimamente es el de intentar replicar o identificar lo que hacen los traders institucionales. Y es lógico, ya que si eres capaz de identificar previamente lo que van a hacer los profesionales en los mercados, tú vas a colocarte de su lado, ¿no? Con lo que eso representa para tu rendimiento. Va a mejorar si haces lo que hacen los profesionales. Esa idea es muy interesante y creo que se tiene que intentar reforzar. El problema está en que creo, desde mi perspectiva, por lo que he visto, que muchas personas lo que hacen es replicar un dogma eh, que no comprenden del todo. Nadie o muy poca gente se ha preguntado cómo actúan realmente los profesionales, qué hacen realmente los institucionales. Eh, actúan de la misma manera que los retails, tienen las mismas capacidades que los retails, las mismas posibilidades. Hay que indagar un poco para tener una idea más clara de quiénes son los institucionales, por qué actúan como actúan y así como traders intentar ponernos de su lado, ¿no? Por ello, en este vídeo, como estáis viendo en pantalla, vamos a reaccionar a un vídeo de eh, el CEO, creo que es el CEO, una persona, ¿no? el director, por así decirlo, de una empresa que se dedica a analizar, como estáis viendo aquí en pantalla, eh, hacer análisis técnicos por encargo, ¿no? es como la empresa mayor, creo, por lo que he entendido, de análisis de, del mundo, de análisis técnico. Lo que hace es analizar los mercados, de, el mercado de, las, de acciones, para ofrecer análisis técnicos, no, avanzados. Son analistas, un grupo de analistas muy profesionales y eh, él, en esta entrevista de cuatro y pico minutos, le preguntan sobre si es realidad que existe eh, la caza de stocks, ¿no? el stop hunting, eh, para que así él explique cómo actúan los institucionales versus los retails, si van a buscar los stops y los cazan, si entran eh, cuando entran. Muchas preguntas que creo que va a ayudaros, van a ayudaros a reforzar o reafirmar algunas creencias que muchos tenéis y que son válidas. Y después de ello vamos a eh, hablar generalmente de qué tipos de institucionales hay. Eh, qué hacen y así con esa información que os pueda aportar, que seáis más capaces de actuar de manera más racional, más profesional en los mercados. Y algo que os puedo asegurar que también hacen los traders profesionales es invertir. Por muchas razones: para diversificar su cartera, eh, para incrementar su capital de manera pasiva, para combatir la inflación, pero invierten. Como sabéis, yo personalmente mis inversiones las hago en Freedom24 y aquí lo habéis visto en el canal. Ahora mismo estoy haciendo una serie aquí en el canal en el que os comparto cómo van evolucionando mis inversiones en Freedom 24, por ejemplo, en el ETF del SP500, y luego con ellos porque es una plataforma que te permite acceder a productos profesionales de inversión, como son acciones, ETFs, opciones, si quieres hacer coberturas, futuros y muchos más. Y tienen una herramienta, una opción que particularmente a mí me da la vida, y es que todo aquel dinero que no utilizo para invertir, es decir, lo tengo en liquidez, en mi cuenta con ellos, en Freedom 24, lo tengo en la cuenta de de ahorro. Una cuenta que mientras ese dinero no está operando y por lo tanto no está metido en los mercados, se va rentabilizando de manera totalmente pasiva a un 2,5% en euros de manera anual, sin hacer nada. Por lo tanto, todo mi dinero ahorrado, que yo utilizo para invertir, lo tengo en la cuenta de ese dinero se rentabiliza al 2,5% anual y así cuando quiero puedo invertir eh, en los productos que a mí me interesan. Así que traders, no os lo penséis, empezad a comportaros como profesionales de verdad, invertid. Lo antes posible, cuanto antes empecéis, antes llegaréis a vuestros objetivos financieros. Tenéis un link aquí abajo en la descripción de este vídeo y el comentario fijado para que podáis ir a Freedom24, abriros una cuenta y empezar a invertir lo antes posible. Así que vamos a ver el vídeo, sin más, y vamos comentando. Vale, traders, estamos aquí en el vídeo, eh, se llama Stop Hunting in Trading Exists, es decir, la caza de stops en el trading existe, eh, pero no es como eh, tú esperas que sea, ¿no? como tú te crees que es, como la gente se cree que es. Entonces, vamos a verlo, a ver qué nos Is there something called stop hunting that? subtitles, Dame un segundo. It takes place in the trading world. It's always looked upon uh, as negative, uh, certainly at the uh, retail trader level. Institutional traders are taught from their first day. That they buy good levels or they don't buy at all. Uh, unfortunately, most retail traders will wait for some confirmation before they get in. That could be a candle pattern, could be a moving average cross, uh, uh, or whatever. Uh, institutional traders will buy at the level. Now, most traders will put their stop loss a tick. Under the last low, and they will invariably put their stop loss at exactly where the institutional orders are. I think that institutional traders are just doing what institu institutional traders do, putting their uh, entry points at very good levels. However, uh, if you are uh, trading at the institutional level, uh, it's not always easy to get filled. Uh, at the retail level, if you want to buy 100 shares, you want to buy Uh, the pound against the dollar. Aquí básicamente está diciendo lo que creo que todos entendemos. ¿eh? Es decir, eh... Todos los traders retails, en general nos comportamos de una cierta manera. Todos sabéis esta teoría, tenemos patrones eh, comunes, ¿no? hábitos comunes como grupo, no como individuos, sino como grupo, por lo que eso se puede eh, identificar fácilmente en los mercados y más con las informaciones privilegiadas que tienen las instituciones. ¿no? Tienen mucha más información de profundidad de mercado de la que tenemos la mayoría de la gente cuando eh, estamos en los mercados financieros y sobre todo en mercados retail. Entonces, ¿eso qué significa? Que como tienen esa información privilegiada y además, como está diciendo ahora, no tienen la misma facilidad que nosotros para colocar órdenes donde queremos, con el volumen que queremos, porque ellos tienen mucho más volumen y tienen que hacerlo de manera paulatina, eh, sus objetivos, sus intereses siempre son distintos a los nuestros. Nosotros podemos actuar de manera flexible y libre y ellos no. Eh, por lo que siempre necesitan tener zonas de mucha liquidez, como pues, muchos dicen en el Smart Money, de donde haya un volumen suficiente de órdenes donde poder ejecutar las suyas propias. ¿no? Y de ahí a que cuando eh, las zonas en las que la mayoría de traders retail retailers ponen los stop loss o los break events o los take profits son zonas de eh, interés, por así decirlo, en donde colocar órdenes de ejecución por parte de los institucionales. At the institutional level, it's not that simple, uh, and uh, you've got in, on occasions to actually generate the liquidity to get aboard. I don't think that anybody looks at where the stops are, but they will say to themselves, Well, we know pretty sure that most of the stops will all be crowded around this obvious level, so uh, they will. Bid the market at that particular level. All you need is one person to chicken out, and the markets are going to go where the bids are, and all those people will be taken out. Uh, so I think that uh, if you uh, do not think long and hard about where you're going to put your stops, that you're going to find that you can quite easily die in a sea of stop losses. Okay, uh, and. Uh, uh, earlier on we, we talked about m one of my things that I think about all the time. And here's an exercise for some people. The next time you're just about to put a trade on, you pick up something heavy and you just go poof! <laughs> and then you write down on a piece of paper where you're going to buy and where you're going to put your stop loss. Don't buy it, but put an order in stop loss. And then just watch how many times the market goes to your order. Okay. Esto también es interesante, por ejemplo. ¿no? Es decir, imaginemos si que queréis hacer un trade eh, y queréis entrar en una zona y poner stop loss en otra. ¿no? Normalmente serán zonas técnicas, de swings del precio, de zonas de liquidez, lugares donde habitualmente colocaríais el stop loss. Te está diciendo, oye, antes de hacer eso, la metáfora, ¿no?, que te golpees la cabeza, y que en lugar de hacer eso, lo anotes y que en lugar de poner la orden donde tú ibas a ponerla inicialmente, pon tu orden de entrada donde ibas a colocar tu stop loss y mira a ver qué pasa. Me parece un ejercicio muy interesante. Markets uh, will go uh, to the obvious stops most of the time and one of my rules uh, is that I want to put my entries where the masses put their stops. So I think that you can think your way through most of that. Uh, But you really need to spend some time in being brave and getting in at a good level. If you don't get in at a good level, there's nothing that upsets me more than a guy saying that this is a very risky trade, I'll use a tight stop loss. That's just rubbish because uh, the, you'll get stopped out over and over and over again. The stop needs to be where the stop needs to be. So if your entry is sloppy, then your stop loss is going to have to be a red bus away from where you got in at. To give yourself a chance of staying in the move. The average true range will help with that. Most traders will look at a stop loss of two and a half times the average true range or something like that. Nevertheless Aquí está diciendo que utilicéis incluso indicadores como el Average True Range para poner vuestro Stop Loss. Mucha gente siempre critica los indicadores y dice que no sirven para nada y la utilidad real son estas. Pero lo que me interesa a mí aquí es eso que dice de eh, hay muchas personas, además lo he visto constantemente, que colocáis el Stop Loss muy, muy ajustado para intentar tener ratios muy elevados. Le dais poco aire al precio para que se desarrolle de la manera en que vosotros queréis. Eso, esa, esa actitud desde mi punto de vista demasiado avariciosa y demasiado pretenciosa con respecto a lo que puede hacer el mercado os va a llevar a lo que dice la que la mayoría de las veces os van a, os van a barrer donde siempre hay que colocar el stop loss donde tiene que estar el stop loss independientemente de dónde de cuántos pips o cuántos puntos de distancia haya si el stop loss objetivo es en un cierto punto ese stop loss se tiene que mantener sabéis es you want to get in with low stop losses at institutional levels you've got to be brave the institutional traders uh, will use um... Uh, Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Nothing clever. Okay, and uh, unfortunately, most retail traders, as I say, will look for some form of confirmation uh, and uh, their stop loss uh, will then be too close and they'll get taken out in the noise. Y aquí dice algo muy interesante ya para acabar el vídeo y es eh, que si quieres operar de una manera similar a la institucional eh, debes ser arriesgado. Eso significa que no, según su forma de entender el trading y, y tiene un bagaje importante para poder definirlo y poder, poder decirlo, es que si tú esperas una confirmación y esperas demasiado tu stop loss se eh, tenderá a estar en zonas en las que eh, la gente ya está colocando el stop loss también por lo que ya no estás eh, utilizando el mismo flow o el mismo momentum que utilizan los institucionales. Parte del recorrido que vas a coger eh, en tu entrada lo estás perdiendo por esperar esa confirmación. Y que lo que tienes que hacer es intentar usar confluencias, él eh, ha puesto diferentes ejemplos con Fibonacci, entre otros, para intentar entrar de manera arriesgada, entrar antes de que se dé esa confirmación para que tu stop loss esté lo suficientemente holgado como para que los barridos de los stop loss de que la mayoría de gente pondrá después de tu entrada. Sean barridos y por lo tanto te saquen a ti. Muy interesante, la verdad. Ok, visto el vídeo. Eh, creo que lo que ha dicho no es nada nuevo para la mayoría, quizás algunos sí que no lo sabíais, entonces esto os ayuda a tener una perspectiva distinta. Pero lo que quiero hablar aquí es lo siguiente. Primero, eh, los traders institucionales, ahora os explicaré quiénes son, eh, no, o sea, tienen información privilegiada, ¿vale? Por lo tanto, no podemos intentar, como traders, eh, identificar. Los movimientos profesionales o institucionales o replicarlos de una manera eh, exacta ni de una manera ajustada, porque eso nos va a llevar a frustrarnos mucho más de lo que nos va a resultar a nivel de beneficios. Su información es mucho más profunda que la nuestra, su timing es mucho mejor, su infraestructura es mucho más avanzada, eh, no actúan como la mayoría piensa respecto a que están buscando tu stop loss concretamente porque quieren perjudicarte. Eh, estamos hablando de instituciones masivas que se mueven en conglomerado. No son aisladas, sino que son un, una especie de cadena de instituciones que eh, estiman, según sus análisis, en qué lugares son más o sea, hay más probabilidades de que estén colocadas las órdenes de los retails, por así decirlo, no, de la mayoría de volúmenes. Pero no solo retails, sino también otras instituciones de mayor o de menor peso. Ya lo vimos en el caso de GameStop, por ejemplo. Por si lo recordáis alguno, ahí os, ahí os, eh, os queda eso. ¿no? Eh, pero lo que se trata es de que hacen unas estimaciones que se basan en eh, mover el mercado o ir a por eh, lugares del mercado en el que poder ejecutar sus órdenes de manera eh, eficaz no efectiva. No, tienen tanto volumen que no pueden lanzarlo de, la, eh, de golpe porque entonces generarían cambios en el mercado que les perjudicarían o se identificarían muy fácilmente por lo que tienen que ir ejecutando esas órdenes de manera por, por paquetes no por bloques. Eh, llevando así eh, el mercado, intentando generar esa lucha de oferta y demanda que todos vemos. ¿no? Y así ellas, esas instituciones, esos conglomerados, van eh, obteniendo eh, los mejores precios posibles para eh, obtener sus objetivos, los cuales son distintos para cada uno de ellos. Quizás en los, eh, la, una zona de precios tiene un objetivo eh, determinado. Para una institución, mientras que esa misma zona de precios tiene otro objetivo para otra, que es de cobertura, por ejemplo. ¿no? Entonces, cada uno de esos objetivos van a llevar a que el mercado se mueva de una cierta manera. Por lo tanto, no hay un institucional o un. Eh, no es un ente único con un mismo pensamiento que ejecuta las órdenes de una cierta manera, sino que se trata de un. Una especie de mar en el que hay diferentes eh, peces, cada uno más mayores que otros, eh, que tienen diferentes mm, formas de eh, moverse, diferentes objetivos alimenticios. Eh, ya me entendéis, ¿no? ¿Entendéis la metáfora? Y el claro ejemplo de ello, de esos eh, tiburones o de esas ballenas comiéndose a otras ballenas, es el de Soros de hace algunos años. ¿no? Todo el mundo lo conoce, y si no, por aquí tenéis una noticia al respecto. Entonces, tenemos eso, que los diferentes institucionales. Eh, tienen diferentes objetivos pues unos no que sé, eh, quieren ejecutar coberturas en el mismo precio en el que otros tienen interés en arbitrar precios y otros tienen órdenes de venta yo qué sé eh, hay diferentes objetivos el, eso lo hacen de manera eh, Automática, ¿no? Con trading de alta frecuencia incluso. O si no, con eh, estructuras de toma de decisiones que se basan en tener analistas y ejecutores. ¿vale? Es decir, su e infraestructura es mucho mayor que la que puede tener un retail. Y además, normalmente, y hay una leyenda sobre eso que es cierta, que es que compran los edificios más cercanos. A, a las bolsas, porque de esta manera tienen más rapidez, la, eh, el Internet va mucho más rápido, para que lo entendáis, y pueden ejecutar mejores órdenes. Cada fracción de segundo, cada milisegundo cuenta, en este caso. Entonces, entendido esto más o menos, que es cómo funcionan estos institucionales, eh, los cuatro más famosos, las cuatro eh, entidades que más eh, ocupan los mercados, son las siguientes. Por un lado tenemos los fondos de cobertura o los hedge funds. Este tipo de entidades lo que hacen habitualmente es, eh, no tienen zonas de stop loss o zonas de take profit como nosotros entendemos, sino que operan a través de coberturas. Lo que hacen es eh, operar diferentes instrumentos correlacionados entre sí de una manera que eh, les ofrezca esa, eh, esa herramienta de cobertura o estrategias de arbitraje, por lo que compran, de manera, eh, compran y venden de manera simultánea en diferentes mercados, eh, están buscando objetivos distintos a los que nosotros podemos llegar a tener como retails. Luego están las gestoras de fondos de inversión, ¿no? que son pues eso, eh, grupos colectivos de personas, tanto individual, profesionales como minoristas, colectivos o individuales, que eh, lo que hacen es unirse, por así decirlo, en ese tipo de gestoras para tener eh, condiciones más ventajosas, ¿no? por el tema del volumen de negociación. Y lo que hacen es intentar tener siempre eh, rendimientos, ¿no? los mejores precios, pero a través de un movimiento colectivo, con más volumen. Luego tendríamos también las gestoras de fondos de pensiones, por ejemplo, y luego los bancos de inversión, pues ya sabemos todos los que son, JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de conglomerado, como repito, este grupo de instituciones, fondos de cobertura, fondos de pensiones, lo que sea, ¿no? bancos, todo este tipo de... de institucionales, que le llamaríamos como un elemento único en el lenguaje popular institucionales, tienen diferentes formas de acceder al mercado, no solo por una, no entran de una manera como nosotros en una plataforma de broker, sino que, como os he dicho, entran, por ejemplo, a través de eh, alta frecuencia, de algoritmos de alta frecuencia, entran a través de eh, acceso directo a mercado, que los retailers no tenemos, eh, entran, por ejemplo, a través de, de dark pools, eh, hay diferentes formas de acceder al mercado eh, según sus objetivos y sus eh, intereses con el objetivo de que su participación en los mercados sea más discreta, ¿no? sea más, mmm, más difícil de identificar, por así decirlo, para no impactar directamente sobre los precios. Entonces, traders, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo de trading institucional, porque creo que es una temática muy interesante a que muchos os interesa. Hemos visto un vídeo de alguien que conoce mucho en profundidad cómo funciona eso y espero que os ayude a reafirmar ciertas ideas. Y además hemos avanzado un poco más, hemos entendido qué tipos de instituciones hay, cómo actúan, cómo piensan. Que creo que puede ser algo de interés para la comunidad. Me gustaría leeros en comentarios, que me digáis eh, qué pensáis del trading institucional, si lo veis más como una especie de farsa creada por la comunidad para vender, si eh, cuando se habla de trading institucional no se habla de esto. Quiero leeros, quiero entender cómo pensáis, creo que entre todos podemos generar un debate muy interesante, así que no te cortes, comenta tu opinión en la caja de comentarios, yo te leeré, estaré atento a ello y seguro que la comunidad también te lo agradece. Así que gracias chicos. Chicas, traders, espero que tengáis muy buena semana de trading, mucho profit, que seguro que os lo merecéis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!